Patates, visca! Bon dia pel matí, avui és diumenge, gràcies, i us dono la benvinguda al Pop City Club. Vosaltres sou molt macos perquè heu vingut aquí i m'agradaria que donguéssiu un fort aplaudiment per vosaltres, gràcies. Si voleu ser com ells, que venen aquí al Pop City Club de públic, heu d'omplir registra't, un apartat que es diu Registra't, de la pàgina web popcityclub.com. El que avisa no és traïdor. Per què ho dic això? Perquè després, quan vingui la Xenoa, després quan vingui el Naim, després quan vinguin tots aquests artistes que tenim previstos per al mes de juliol, direu, ala, jo volia venir aquell dia, però si no t'has registrat no pots venir. I a més a més, si sou socis del Pop City Club, teniu privilegi? Podeu venir abans que ningú, perquè si sou socis del Pop City Club podeu venir abans d'algú que no sigui soci, perquè han de tenir avantatges els socis, no, senyores i senyors? Per fer-vos socis el mateix, popcityclub.com, en l'apartat Registra't. Ah, no, el de Registra't és pels socis, i el de venir de públic és venir de públic. Ho sento, un error, té qualsevol. Veniu cap aquí, perquè si vau veure el programa ahir, sabreu una coseta, que tenim uns quants objectes de regal per tots vosaltres. Anem a fer un petit resum, un petit repàs a tots aquests regals que tenim per vosaltres. I molta atenció. Aquests no són pel lot de producte del mes de juny, són per ara, perquè si els vols ara, envies un mail al mail del programa, que és paca@popcityclub.com. Què heu de fer? A part d'enviar un e-mail. En el subject heu de posar el següent. Si voleu aquests 3 DVDs dels Hombres G, poseu en el subject Hombres G. Si voleu aquest single de Blue, amb la cançó I Make Me Wanna, perdó, amb diferents versions i amb un videoclip per veure des del PC, poseu en el subject Blue. Si voleu aquesta canellera i aquesta cinta pel cabell de 50 Cent, poseu 50 Cent en el subject. I si voleu una entrada per anar al concert de l'1 de juliol de Coti, a la sala Bikini, poseu en el subject Coti. Tot això complementat amb les vostres dades, amb la vostra adreça electrònica, amb el vostre telèfon, perquè ens puguem posar en contacte amb vosaltres. Que tingueu molta sort i felicitats pels guanyadors que estaran penjats de la nostra pàgina web la setmana vinent. Tinc una pregunta per fer-vos a tot el públic que esteu aquí. Vosaltres, si us dic que sou cotilles, que sou xafarders, què diríeu? Que sí o que no? Sí! Ah, sí? Doncs aleshores us agradarà molt la secció que ve a continuació. És la secció que xafardegem una mica sobre els artistes i sobre la seva vida privada o sobre les tonteries o sobre les coses que rumoregen d'ells. Sempre són notícies no contrarestades. Contrastades, perdoneu. Sort que tinc aquí una... No, en veritat ho he rectificat abans que m'ho rectifiquessin, però bueno. Anem a veure la secció que es diu Gossips. Ai, 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 quina s'ha organitzat aquesta setmana amb el Ricky Martin. Però què ha passat, nena? Doncs mira, que ha sortit un periodista dient que és gay. Apa, 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 el que em faltava per sentir. Sí, però espera, espera, perquè 2 dies després han sortit unes fotos on el Ricky estava molt acramarat amb una noia. Ai, mare, i llavors? Doncs jo no sé què pensar. Doncs jo tampoc. Ai, ai, la Madonna està en perill. Ai, però per què? Què dius, Sara? Doncs perquè vol gravar el seu nou videoclip a Iraq. Aquesta dona no sap què es fa. I amb l'embolic que ja l'ha organitzat. Ja veus, ella diu que la cançó parla d'aquest tema i vol escenaris reals. Ai, ja veurem què pensa quan arribi i s'ho trobi. Doncs l'Eminem ja no sap què fer per explicar la seva vida. I això? Doncs mira, ha sortit una biografia autoritzada seva on s'explica tota la seva terrible infància. Però si ja ens la sabem sencera, entre les cançons i la pel·li. Doncs mira, tot el que sigui guanyar diners, tu, doncs mira endavant. Ai, aquest nano, de veritat, comença a fer-se pesat, eh? Però està molt bo. Saps? La Jennifer López ja comença a semblar-me de la família. Home, no m'estranya, cada setmana la tenim ficada als gossips. A veure, què ha fet avui? Doncs ha dit que vol tenir el més aviat possible molts fillets amb el Ben Affleck perquè té molt instint de mare. Ai, quina poma aquest cul que té quan estigui embarassada! Que bèstia que ets, no? Com et passes? Què passa, tio? Ai, la Cristina Aguilera que pinta avui els gossips. No t'ho perdis, tio, perquè és un gossip de darrera hora. Sembla ser que ha dit que és molt hipocondríaca. I això què vol dir? Ai, que incul que ets. Doncs que es pensa que sempre està malalta, encara que no ho estigui. Doncs ningú no ho diria amb la marxa que porta sempre al cos. Ja, però es veu que el seu metge està fardella. Olé! Molta atenció perquè us vaig a parlar d'un grup que porta molt de temps en el món de la música. És un duet molt emblemàtic en el pop espanyol perquè ha fet cançons que formen part d'himnes de moltes generacions. Per exemple, us en recordaré alguns, us faré memòria. Dama del Río, Es por ti, o per exemple, Nada es para siempre, que va ser una cançó molt coneguda en una sèrie de televisió, que no direm la televisió perquè això és una altra televisió i no es pot fer publicitat. Ells són, i vull que els rebem amb un fort aplaudiment, tal com es mereixen, Els Còmplices! Soy un duende. Hola, hola. Claro. Teo y María, María y Teo, dos nombres muy relacionados a, yo diría, una de las mejores etapas del pop español. Supongo que estáis de acuerdo conmigo. Y quiero saber cómo estáis actualmente, cómo os sentís en la actualidad. Porque lleváis muchos años en el mundo de la música, pero bueno, cada vez hay más generaciones. Hoy tenemos una generación muy joven que ha venido a conoceros, si no os conocía ya. Y quiero que le digáis cómo os sentís, cómo se sienten los cómplices, así para empezar y para romper el hielo. Pues yo creo que con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de hacer cosas. Hombre, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Respecto a lo que era la música cuando nosotros empezamos, porque bueno, ya este disco se supone que es un disco para hacer historia y si haces historias porque llevas mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ha cambiado todo mucho, pero este disco era un poco una asignatura pendiente que teníamos. Es un disco en el que hay canciones que no habíamos grabado nunca en directo. Y nos sentimos muy bien, hombre. Los tiempos que corren ahora no son los mismos que corrían en los momentos. Yo creo que han cambiado muchísimas cosas, ha cambiado la manera de ver la música también, en cierta manera. Y nosotros nos hemos reunido con un grupo de amigos y de gente que tiene que ver con nuestra generación, que tienen muchísimo que ver, que han sufrido mucho también como nosotros, ¿no? Para llegar a... ¿Sufrir en qué sentido? Sí, o sea, en el sentido de que, bueno, que a lo mejor ahora es todo demasiado, demasiado rápido, que la gente quiere tener éxito demasiado rápido, que los medios de comunicación un poco ayudan a este tipo de fenómenos, pero nosotros y la gente que estamos ahí somos gente que ha pasado altibajos, que yo creo que es un poco lo importante en la vida y lo importante para poder hacer un disco como este, ¿no? Con tantas canciones. A veces las cosas rápidas, a veces no llegan a sentarse. Claro, claro. En vuestro caso sí que lo fue, y entonces, si veis que el programa musical está así, quiero saber si el público ahora es más fácil de contentar o menos, si tiene tanta oferta como tenemos ahora. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es difícil para gente nueva, es difícil. Yo creo que hay muchísima gente haciendo cosas, muchísima gente intentando pues buscarse la vida, ¿no? Y a veces nos encontramos con sorpresas, pero yo creo que es un momento difícil. Es un momento difícil para la música, hay muchísimas cosas también aparte de la música, como Perros Maravillosos, como sí, como una vaca. Y yo creo que es difícil, pero bueno, yo creo que lo principal es trabajar y saber que es nuestro sexto hijo, realmente. Y saber dónde estás y hacer las cosas en las que realmente creas, ¿no? Y yo creo que es un poco la filosofía nuestra y la filosofía de toda la gente que ha estado ahí con nosotros. En este disco, Cómplices, grandes éxitos, incluye un DVD con el directo. Y, como tú has dicho, cuentas con la colaboración de grandes amigos vuestros. Quiero que me expliquéis por qué decidisteis sacar grandes éxitos con gente de vuestra generación y no con gente que ha salido ahora actualmente. Sí. Responde. Bueno, era muy importante porque llevamos toda la vida juntos, hemos coincidido en conciertos, en juergas, entonces era muy apetecible hacerlo con ellos. También iba a tocar Carmen París. Sí. Pero bueno, había un problema de fechas. Es nueva generación, sí, correcto. Y acá te llevan esto. Y bueno, la verdad es que era muy apetecible para nosotros hacerlo con ellos. No te digo que no que con gente nueva, pero yo qué sé, se dio así. Son amigos. Sí, este disco al final es muy emocional, ¿eh? Se hizo una especie de happening en los años 70. Se hizo en un día. El local donde estábamos era una especie, era un teatro, es un teatro fantástico que hay en Madrid, al lado de Madrid, en Galapagar, pero que fue todo un rollo muy emocional, que en algún momento incluso nos dio algún susto, porque de repente hubo canciones que no se grabaron, que de repente los maletofones empezaban a vomitar las cintas en medio del concierto, íbamos a hacer 2 tomas de cada tema, no nos dio tiempo por el mogollón, y yo creo que toda esa emoción al final es lo que vale. Pudo haber salido mal y de repente pues yo volverme loco para mezclar después, pero la verdad es que fue muy emocionante. Yo creo que eso era un poco lo que queríamos captar, y esa emoción para nosotros es mucho más fácil tenerla con gente con la que hemos compartido tantas cosas como Antonio Vega, Presuntos, que con gente nueva, con la que también tenemos relación y con la que nos hemos visto y con la que hemos hecho cosas, pero al final los invitados eran un poco de este estilo por una cuestión no por una cuestión de afinidad. Exactamente, de afinidad. Quizá podríamos decir que esto es como un tributo, ¿no? Sí, es una música, la época dorada, el pop español. Que fue una época dorada, realmente. Ahora hay cosas, hay muchísimas cosas, pero yo creo que falta un poco de misterio ahora mismo, ¿no? O sea que hay una obsesión por la inmediatez que no beneficia nada a lo que es la creatividad, y no sé, eran otros tiempos. En ese sentido yo estoy un poco perdido, estoy un poco... Sí, es que antes no había como música, ¿no? No me encuentro. Y ahora hay como... No sé, está como muy mucho, raro el panorama. Es, como la televisión también como mucho hay que petardeo acabar. Y además un petardeo absurdo. Bueno, o sea, porque ha entrado más lo que es el comercio a saco, sin quizá pararse a valorar lo que es la música en realidad, ¿eh? No es que os lo preguntara porque se tuviera que hacer con gente de ahora, simplemente porque como otros grupos lo han hecho, quería preguntaros por qué vosotros lo habéis hecho con gente de vuestra generación y no con nuevas generaciones, pero no porque se tenga que hacer así, evidentemente, sino solo por saberlo. Pero no solo hay gente de vuestra generación, porque también canta... pero también canta una canción vuestro hijo Iago. Pero eso es un caras. Pero eso es porque... Bueno, pero... Mira, estaba en un lado del escenario y entonces estaba... Y yo le decía... Y la seguridad le cogía y... le daba. Al final se coló, o sea... Y se hizo el rap. Pero vamos, no sale en el DVD. Oh. No, hombre, no, que como dice Teo, que se lo monte, que se busque la vida. ¿Él quiere dedicarse a la música? Sí, claro que quiere dedicarse, hombre, por supuesto. Y además tiene un estudio en casa y tiene tal... Lo que pasa es que, bueno, lo que dice María, yo creo que... a mí me da mucho vértigo todo el tema de los hijos de, ¿no? Ya. Que ya creo que ya hay bastantes. Pero Liga, por ahí. No veas, desde que hizo Liga, ¿no? Lo llaman mucho más. Pero y él tiene una afición y le gusta muchísimo el rap. A mí también me gusta, la verdad. Lo que pasa es que... Y al final pues metió, pero no sale en el DVD ni... Yo creo que tiene... O sea, es el mensaje que nosotros... Yo creo que una persona se quiere dedicar a la música realmente tiene que... encerrarse muchísimas horas en un local de ensayo y tener muchísimas experiencias, currárselo, y yo lo que no voy a admitir es que de repente pues salga ya o tenga una imagen pública, porque es... Pero sí tiene talento. Si de repente tu hijo te dice, papá, me quiero presentar a Operación Triunfo, pues a mí me parece... Yo creo que al final fue un vehículo que no existía en aquella época, pero que es un vehículo de estos tiempos. No lo digo porque claro... Qué dilema, yo le doy una piña. Lo que pasa es que estaría marcado ya. Estaría marcado porque sería el hijo de, entonces ya yo creo que... Claro. Entonces, vosotros que tenéis esta visión de cómo está el panorama musical actual, de cómo estaba antes, ¿qué consejos le dais o qué consejos le daríais? Si no se los habéis dado ya, que me imagino que sí. O sea, que estudie música, que toque, que toque, que toque. Que practique y que la práctica... Pero que... No sé. Es que yo no somos objetivos. No, bueno, pero a cualquier persona, o sea, que quiera hacer música, que vuestro hijo lo dejamos para vuestra intimidad, claro, pero bueno. Que toque, exacto, que toque y que toque. Y que toque, y que siga tocando, pero que toque música, pueda, ¿no? Y también lo otro, que toque música y que toque... Lo que pueda, lo otro ya lo toca, yo creo. Ah, bueno, no. Muchísimas llamadas. No queremos meternos. Vuestra música siempre está caracterizada por un componente muy romántico. Yo quiero saber, supongo que tiene que ver mucho... Pero si nosotros no somos pareja, si es un bulo. Venga, va. ¿Y el hijo, que tampoco es vuestro, no? ¿Es solo de él o qué? No, ¿tiene que ver el hecho que seáis pareja o no? ¿Os inspiráis porque sois gente romántica y os salen estas canciones? Pues no, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que... Lo que pasa es que, claro, Cómplices yo creo que tienen muchas maneras de... Lo que pasa es que al final... Cuando un tema pega, pues en este caso es Por Ti, Los Tejados, que son temas que pegaron muchísimo, entonces la gente tiene un concepto. Hombre, sí somos melosos, yo creo, sí, y gallegos y melancólicos y tal, pero Pero no sé, en este disco hay versiones, hay temas pues que de repente sufren algún tipo, por ejemplo, yo necesito con Javier Vargas, pues que es un tema, es una balada de amor, es un tema romántico, pues... Pero yo pienso en Olivier Martínez cuando estoy cantando. Por ejemplo. Pues bueno. Yo también. Vemos que tenéis, cantáis con Presuntos Implicados, Pedro Andea, Rafa Sánchez de la Unión, Antonio Vega, Triana Heredia, Diego del Morao, Javier Vargas, como habéis dicho, Álvaro Urquijo, de Los Secretos. Es un CD, bueno, muy completo, además ya hemos dicho, con un DVD del concierto este que hicisteis. Y yo os querría pedir que porque nos marcáis aquí un acústico para nosotros, para el Pop City Club y para todos los que estamos aquí, y en sus casas. ¿Os parecería? Venga, está hecho. Sí, está hecho. Es por vosotros. Guay. Vale. Muy bien. Tenemos que prepararlo porque, como hemos dicho, es un directo y se tiene que sonorizar bien este magnífico plató. Per tant, fem una cosa. Anem a fer una petita pausa. Tornem de seguida i, a la que puguem, escoltem Còmplices. Este aplauso para vosotros, por favor. Ara, a la Sala Verdaguer, una selecció de pintures realitzades els últims 10 anys per l'artista barceloní Modest Cuixart, un dels fundadors del grup artístic Dau al 7. Ajuts a projectes per a la integració dels marginats. Fundació La Caixa. En Miquel ja no ve a pescar amb mi. Ens agradava nedar per allà. Cada dia li guardo peix. Per què no torna? Aquestes vacances, un creuer. Però con el líder, al Conviat. Mediterrani, països nòrdics, illes gregues, capitals bàltiques, 8 dies a pensió completa amb la garantia del millor preu a Alcom Viatges. Vols estudiar turisme? Vine a Euroaula, Escola Universitària de Turisme. Obtindràs una gran formació universitària. Euroaula, garantia de futur. Més a prop del que et penses. Terres de l'Ebre. Aquest és en Fèlix. En Fèlix li agradaria fer el que fa en Pere. En Pere li agradaria fer el que fa la Marta. A la Marta li agradaria fer el que fa l'Eva. A l'Eva el que fa en Pol. I en Pol li agradaria fer el que fa en Fèlix. Tens clar el teu futur professional? Vine a descobrir més de 500 noves ocupacions a Porta 22, el nou espai de Barcelona Activa. El millor cine negre arriba a City TV. Hoy han matado a otra chica por aquí cerca. Oh, creí que... Llévesela a un sitio seguro, por el amor de Dios. Dulce noche. Jo no estic de vacances, que estic mirant curtíssims. Per cert, que si saps d'algú que vol enviar el seu, que se'n recordi que ha de ser de màxim 2 minuts de temps i que ho faci a City TV, Avinguda Diagonal 477 08036 de Barcelona i que ho faci abans del 15 de juliol. Jo mentrestant estaré aquí, totes les vacances mirant curtíssims. Diagonal Mar i Viajes Iberia patrocinen Curtíssim. Diagonal Mar Centre. Tornem a ser aquí, continuem al Pop City Club i molta atenció, perquè si us dic Miguel Nández, evidentment sabeu qui és, oi? Sí! Ja ho sé. Doncs el Miguel Nández, des que ha sortit de l'Acadèmia d'Operació Triunfo i del programa i tot això, ja ha gravat el seu primer disc. Ha gravat amb la discogràfica BMG Ariola, que des d'aquí l'enviem una forta salutació al Manel Mas i al Toni Mateo, que sabem que ens miren el programa cada setmana. Aleshores, què passa? Que el Miguel Nández ha fitxat amb BMG Ariola, ha gravat el seu primer disc i, gràcies a aquests companys que acabo de nombrar, hem pogut anar a gravar el making-of del seu primer videoclip. El va gravar aquesta setmana a Barcelona i nosaltres tenim aquestes imatges. En comptes de passar un videoclip, anem a veure com es fa, que és molt més divertit. Així després ja veurem el videoclip un altre dia, però abans, el que no us han passat a cap altra televisió, el making-of del Miguel Nández. Anem a veure-ho, top. Ingenua, ingenuidad, sin malicia y sin maldad, sin misterios que ocultar. La furia, la razón, la esconde tu interior. El videoclip consiste en que llevamos 14 horas grabando, es muy largo. Más que un videoclip parece un largometraje. Hombre, que está muy guay porque lo hemos rodado en muchos sitios diferentes. Lo hemos rodado por las calles de Barcelona de noche, después en un coche también, de noche, de día, y en la playa, en el agua, en la arena, jugando, y ahora aquí en lo harto de una tarima, que va a quedar muy chulo porque parece un rascacielos esto, ¿sabes? Desde la cámara. Y nada, muy contento porque el disco sale el día 30 y os va a gustar un montón, ya verás. Tu ambición pasajera por mi amor, imprudente como yo. Me inquieta tu mirada, tu anestésica verdad dolorosa. Bueno, Enrique, pues un saludo de mi parte y a todos los amigos de Pop City Club un abrazo también. Venga, un besito. Molt bé, doncs molt aviat tindrem el Nández amb tots nosaltres per presentar-nos el seu primer disc i també molt aviat tindrem el seu videoclip, que ara hem pogut veure una miqueta com es feia i el podrem veure sencer aquí al programa. De videoclip a videoclip i tiro perquè me toca, perquè si ahir vam veure el videoclip que vosaltres heu triat durant tota la setmana, avui arriba el moment de presentar els 5 videoclips que us proposem a través de la nostra pàgina web per veure la setmana vinent un d'aquests 5. Anem a veure les 5 opcions i penseu quin us agrada més i durant la setmana voteu i aviam quin és el que veurem la setmana que ve. Mirem les opcions, top. Raúl i As de Corazones. Linkin Park y Fate. Cristina Aguilera on Fire. Las Niñas y Ohu. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Amistades peligrosas, amb la larga espera. Deseo que así sea, que llegues al mar, tras la larga espera y una nueva era. Será tuya la tierra, el cielo y el mar. Molt bé! Doncs tal com els han promès abans, el Teo i la Maria ja estan preparats al nostre escenari, ens canten la cançó Està llorant el sol i un fort aplaudiment pels còmplices! Falta por la herida del mar, por ese monte cautivo está llorando el sol. Porque hemos hecho del cielo una autopista más, por el bosque desvalido está llorando el sol. Ay, porque el azul del cielo solo sale en una postal. Y porque la batalla ya ha llegado hasta el mar. Y porque después de tanto gritar se quedó sin voz. Por eso está llorando el sol. Por los ríos que agonizan con el agua sin color, porque huyen las gaviotas, está llorando el sol. Ay, porque el azul del cielo solo sale en una postal. Y porque la batalla ya ha llegado hasta el mar. Y porque después de tanto gritar se quedó sin voz. Por eso está llorando. Ay, porque el azul del cielo solo sale en una postal. Y porque la batalla ya ha llegado hasta el mar. Y porque después de tanto gritar se quedó sin voz. Por eso está llorando el sol. Por eso está llorando el sol. Por eso está llorando el sol. Gràcies! Moltes gràcies als còmplices. Vosaltres ja us podeu anar girant perquè el Pop City Club ha de continuar. Ja veig aquesta noia es posa aquí un coixí, deu ser perquè no li vegi les calcetes. Tenim un vídeo que dura 2 minutets més o menys i que resum tota l'actualitat musical que passarà a partir d'avui. Anem a veure-ho, top. El Juanés ha anunciat aquesta setmana que començarà el proper 25 de juliol a la ciutat de Madrid la seva gira pel nostre país. El cantant, que recentment ha recollit prestigiosos guardons pel seu treball Un dia normal, recorrerà diverses parts de la geografia espanyola durant els mesos de juliol i agost, tot i que la data d'actuació a Barcelona encara està per confirmar. La Natàlia també ha escollit el mes de juliol per iniciar la seva primera gira en solitari. Recordem que en la seva gira del seu primer treball, No soy un ángel, va anar acompanyada pel seu company Naim, però aquest cop farà la gira de presentació del seu segon treball completament sola. Dido, una de les solistes que més èxit van assolir l'any passat amb el seu primer treball, ha anunciat aquesta setmana que el seu segon disc veurà la llum el proper mes de setembre. La Dido ha comentat que per aquest segon disc, que espera que assoleixi el mateix èxit que el primer, s'ha decantat per una fusió de música de ball, rock i hip-hop. I la Britney Spears està d'enhorabona aquesta setmana, ja que s'ha fet públic que la Cambra de Comerç de Hollywood ha decidit que l'obsequiaran en breu amb la seva pròpia estrella al Passeig de la Fama de la Ciutat del Cinema. La cantant està ara en plena feina de gravació del seu nou treball, que molt probablement surti a la venda de cara al proper any. No ric d'alegria, ric de pena, perquè s'acaba el programa. Molt bé. No, molt bé no. Dic molt bé perquè la setmana vinent, dissabte, tornem a estar aquí. Tornem a fer el Pop City Club a City TV, amb actualitat musical, amb artistes, amb notícies, amb tot referent al món de la música. Sempre, al voltant de les dues, de dues a dues i mitja, més o menys, a City TV farem Pop City Club, si vosaltres voleu. No deixeu d'omplir la vostra vida de música. Fins la setmana vinent. So I went into a bar, looking for sympathy, a little company. I tried to find a friend. It's more easily said, it's always been the same. This type of modern life is not for me. This type of modern life is not for free. I live the American dream. American you dream. Are best thing I've seen. You are not just a dream. American life. I tried to stay